Hola, muy buenas, fanáticos de los videojuegos. Aquí estamos de vuelta con más contenido y hoy vamos a ver un nuevo shooter. Sabéis que os traigo todos los shooters que van saliendo, así que vamos allá. Portal Zona MMORPG. Ex desarrolladores de RuneScape nos presentan el shooter Ascendant Infinity de una manera muy ochentera. Ex desarrolladores del RuneScape, un tráiler de manera ochentera, ya llamó mi atención. Vamos para allá. PlayFusion, el estudio de entretenimiento con sede en Cambridge, fundado por antiguos dirigentes de Yarex y veteranos desarrolladores de RuneScape, con una visión triple A explosiva y bañada en neón, se enorgullecen en anunciar esta nueva trepidante creación con todo un mundo de shooter PvP táctico 3 vs 3, basado en escuadrones. Ascendant Infinity, el primer adaption shooter del mundo. Ascendant Infinity envía a los jugadores a un patio de recreo de ciencia ficción retro con un irreverente tono ochentero. Con este telón de fondo es hora de jugar a tu manera, desde las decisiones tácticas en el momento hasta las opciones de personalización prácticamente ilimitada gracias al sistema de armas totalmente modular. Cada sesión de juego es una nueva aventura. Durante los últimos 4 años, nuestro apasionado equipo ha trabajado incansablemente para hacer realidad nuestra visión de Ascendant Infinity. Tenemos tantas cosas emocionantes preparadas para nuestro jugadores que les dejarán boquiabiertos, dijo Mark Gerhard, fundador y CEO de PlayFusion. Queríamos crear un nuevo juego de acción premium para PC fresco y al que quisiéramos jugar aprovechando lo mejor de los juegos que hemos creado en el pasado, a la vez que utilizamos un nuevo motor de juego, el Unreal 5.3, nuevas mecánicas de juego para crear un sucesor espiritual de algunos de los principales shooters con un fuerte enfoque en la integridad competitiva, una profunda personalización de personajes y armas y para aportar mucha diversión a un género típicamente serio. Esto es la punta del iceberg, permaneced atentos a un montón de actualizaciones súper chulas. Características principales de Ascendant Infinity. Batallas por equipos. Lleva tu escuadrón a la batalla contra otros 3 equipos en un dinámico y caótico tiroteo. Mientras buscáis ser el primer equipo en entrar, coger el botín y volver a salir con suerte de una pieza. Combates dinámicos. Nunca hay 2 batallas iguales, gracias al entorno cambiante, a las tácticas enemigas en constante evolución y a los eventos desencadenados por el jugador. Amplia personalización. La elección del jugador es lo más importante en Ascendant Infinity. Desde conseguir el atuendo perfecto de color en neón de los 80, hasta diseñar un rifle de francotirador explosivo o cargar tu arma favorita con un efecto incendiario. Hay literalmente miles de opciones de personalización esperando a ser descubiertas. Vestíbulo persistente. A nadie le gusta esperar. Un vestíbulo social persistente diseñado y pensado para los jugadores ofrece diversión antes de que empiecen a volar las balas. Te espera una amplia gama de experiencias diferentes con tablas de clasificación y desafíos de velocidad. O pasa el rato y haz nuevos amigos antes de lanzarte al fragor de la batalla. Este es tu espacio para hacer lo que quieras. Ascendant Infinity es un first person shooter táctico basado en escuadrones. Cada partida es diferente, con eventos que cambian el juego y batallas llenas de adrenalina, ambientado en un mundo dinámico de biopunk donde todo quiere matarte. Lucha para extraer recursos y sal con algo. Bueno, está muy bien la información. Habéis estado viendo imágenes, pero yo lo que quiero es reaccionar al tráiler porque la música tiene que ser súper importante. Y quiero verlo, porque cuando yo leo, no veo. Al final ha salido un pareado. Vamos allá. Ay, 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 se lo... Life can't get much better. Parece una serie de los 80 de esas, como Alfie y todo eso. Qué bueno. Qué buenos que son, qué buenos que son. Cómo se nota que los 80 eran unos años maravillosos. Hombre, los gráficos son un poco, ya tú sabes. Si esto es un Real 5.3... Está curioso. No sé si lo han hecho a modo troll, pero las caras son bien raras. Lo que pasa es que como está en tono de humor... cuidado con ese caracol. Cuidado con ese caracol 2. Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones que son! ¡PlayFusion! ¡Sí, sí! Se la han
han currado, se lo han currado, se lo merecen ese aplauso, claro que sí, se lo curraron. Bueno, esto es un poquito de gameplay, vamos a ver un poquito de gameplay también, porque ya que estamos... A mí me gusta siempre complementar el vídeo con algo de gameplay, si se puede, darle el máximo de contenido al que lo está viendo para que le quede claro de qué va el juego. Bueno, esto parece la introducción, este es el tío, parece Tuber Viejuner, cuidado. Tuber Viejuner, ahí. Un abrazo para él, es genial. Es todo el toque ochentero. Claro, para ustedes que no son de los años 80 y no entienden esto, pues muchos realmente no les pasará igual como nosotros. El toque, pero el toque ochentero, qué maravilla haber nacido en los 80, ¿eh? Bueno, ahí estamos viendo lo que era el lobby que nos estaban diciendo. Vamos a pasarlo para adelante. Mira, ahí está el personaje. Míralo, ahí está. Vamos a ver un poco de la partida, a ver cómo es. Esto sería lo que es el lobby que nos han dicho. Gráficamente... Ya os digo yo que el Unreal 5.3 es un poco... Es un poco, falta pulir, ¿eh? No sé si esto es 5.3 o lo que será, pero... feos son un poco los personajes. Pero bueno, es un juego que con el toque de humor, pues... A lo mejor lo consigue librar. Ascendant Infinity, vamos para allá. Me gusta, me gusta. La música, Stranger Things... Música ochentera, ¡Vivan los 80! ¡Claro que sí! Si viviste en los 80, si naciste en los 80, creo que debes dejar el like. Creo que es el momento. Y si no, pues también, pero... Si naciste en los 80, creo que más. Bueno, este es el juego. Vamos a ver ahí. Vamos a ver un poco la acción como es. Ahí... PvE mezclado con PvP. Hay que matar bichitos. Equipos de 3... 4 equipos de 3, creo que son 12 personas. Mira. Oye, esto tiene pinta de ser por lo menos divertido. Ir con dos colegas a liarla tiene que ser divertido. Oye. Gráficamente está muy por debajo de otras cosas, por supuesto. Eso sí, jugable, pues tiene que... Mira, una matanza ahí. Parece un juego de la anterior generación, literalmente, gráficamente, ¿eh? Creo que ahí le tenemos que dar un... Gráficamente está pocho. No sé si es que esto es la alfa, la pre-alfa o la super-alfa, pero... Pero está pocho, ¿eh? A ver, no solo de gráficos vive el hombre, está claro, pero... son importantes. Porque hay muchas mejores propuestas que se ven más guays, que se ven más chulos. Eso sí, si los gráficos no son muy buenos, pues menos requisitos te pide. A lo mejor lo puedes jugar hasta en tu ordenador, en tu cafetera o en el ordenador de tu abuela. Pero gráficamente está un poco pocho, ¿eh? Eso hay que decirlo. Ya en el tráiler se veían las caras un poco de aquella forma. Bueno, pues con esto nos quedamos, señores. Abrazo bien fuerte, espero que hayan disfrutado del vídeo. Me dicen por los comentarios qué les parece este juego, la idea, la propuesta, valoración personal, pues aún está un poco por detrás. Puede ser un buen shooter, puede estar interesante. Veremos a ver qué tal está. Abrazo bien fuerte, vamos que nos vamos.